Dirigente de los partidos Alianza País, el Revolucionario Moderno y de la Liberación Dominicana consideraron preocupante la insistencia de un sector del partido oficialista de aprobar la ley de partidos políticos con primarias abiertas. Tengo la percepción que ambos políticos, ambos líderes saben que ese proyecto de ley que fue aprobado en primera lectura en el Senado, faltará una y luego enviado a la Cámara de Diputados, están conscientes de que no va a pasar porque un proyecto de ley para convertirse en ley, sus dos primeras etapas implica la aprobación en una o dos lecturas por la Cámara que primeramente lo aborda, y luego enviado a la otra cámara para que le haga las modificaciones del lugar, lo apruebe o no. En este caso, en la Cámara de Senador, como tiene los que siguen las ideas, los lineamientos del presidente de la República, del segundo gobierno del PLD, son mayoría, aprobaron a carrera ese proyecto de ley y luego irá a la Cámara de Diputados. El Senado aprobó anoche en primera lectura el proyecto de ley de partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos, donde se incluyó que el método para escoger las candidaturas será en elecciones primarias abiertas, simultáneas y con el padrón de la Junta Central Electoral. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.